Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Maestros del Cultivo, dedicado a la jardinería y la agricultura. Hoy nos adentraremos en el emocionante mundo de la cosecha de los ajos. Nos embarcaremos en un viaje que revelará el misterio de la cosecha de los ajos y te llevará desde la siembra hasta el almacenamiento. Antes de sumergirnos en la cosecha de los ajos, es fundamental estar debidamente preparados para esta tarea. La elección de las herramientas adecuadas es crucial. Asegúrate de contar con una horquilla resistente, una pala robusta, guantes que te protejan tus manos y una cesta o bolsa de malla para recolectar los ajos. Estas herramientas facilitarán tu trabajo y asegurarán que los ajos se cosechen de manera eficiente sin dañarlos. Además, es importante tener en cuenta el calendario de siembra. La mayoría de las variedades de los ajos se plantan en otoño y se cosechan en verano, pero es esencial que te informes sobre la época de siembra específica para tu región y tipo de ajo. El momento óptimo de cosecha puede variar según las condiciones climáticas y la variedad. La clave para una cosecha exitosa de ajos radica en saber exactamente cuándo debe ser arrancados de la tierra. Aquí hay algunas pistas que te ayudarán a identificar el momento adecuado. La condición de las hojas es un indicador primordial. Observa las hojas superiores de la planta del ajo. Cuando al menos un tercio de estas hojas se haya secado y vuelto amarillo o marrón, es una señal inequívoca de que los ajos están listos para ser cosechados. Este cambio de color en las hojas es un indicativo de que la planta ha trasladado la mayor parte de sus nutrientes al bulbo, lo que garantiza un sabor óptimo. El tamaño de los bulbos también desempeña un papel fundamental en la determinación del momento de cosecha. Los ajos listos para la cosecha deben tener bulbos bien formados. Esto significa que los dientes de ajo dentro del bulbo deben estar desarrollados y llenos, lo que asegurará una buena calidad y mejor almacenamiento. Para aquellos que deseen una confirmación adicional, pueden realizar la prueba del escarabajo. Esto implica extraer suavemente el bulbo y cortar uno de los dientes para verificar su estado. El diente de ajo debe estar firme y tener una piel que se desprenda fácilmente. Esta técnica brinda una certeza aún mayor de que el ajo está en su punto óptimo de cosecha. Es el momento culminante. Tus ajos están listos para ser cosechados y aquí te mostramos cómo hacerlo de manera efectiva. La excavación cuidadosa es el primer paso. Utiliza una horquilla o una pala para cavar alrededor del bulbo de ajo. Sin embargo, es fundamental que lo hagas con delicadeza para evitar dañar los bulbos durante este proceso. La idea es aflojar la tierra alrededor del ajo sin comprometer su integridad. Una vez que hayas liberado los bulbos de la tierra, es hora de realizar un proceso de sacudida y limpieza. Sujeta los ajos y sacúdelos suavemente para eliminar la tierra suelta adherida a ellos. Es importante mencionar que no se recomienda lavar los ajos en el campo, ya que esto puede aumentar la humedad y propiciar la pudrición. Con tus ajos limpios, para la próxima etapa, es crucial permitir que se sequen al aire libre durante unos días. Colócalos en un lugar fresco y sombreado. El secado adecuado es esencial para prolongar la vida útil y prevenir problemas de almacenamiento en el futuro. La cosecha ha terminado, pero la historia de tus ajos no. Aquí te explicamos qué debes hacer para asegurar la frescura a largo plazo. Antes de guardar tus ajos, es importante llevar a cabo un último paso: el recorte de raíces y los tallos. Corta las raíces y los tallos a unos pocos centímetros del bulbo. Este proceso ayuda a prevenir la pudrición y mantener los ajos en condiciones óptimas. El almacenamiento adecuado es fundamental. Coloca tus ajos en una caja de madera, bolsas de malla o cesta. Busca un lugar fresco y oscuro para guardarlos, como en un sótano o despensa. Evita el almacenamiento en áreas húmedas o con luz directa del sol, ya que esto puede afectar negativamente su calidad y sabor. Y así concluye esta inmersión en el arte de la cosecha de ajos. Saber cuándo es el momento adecuado para cosecharlos puede marcar la diferencia entre ajos mediocres y una cosecha excepcional.
Si este video te ha proporcionado información valiosa y te ha ayudado a comprender mejor el proceso de cosecha de los ajos, te invitamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos apasionados de la jardinería. No olvides suscribirte a nuestro canal Maestros del Cultivo para recibir más consejos y guías sobre el cuidado de los cultivos y las plantas. ¡Hasta la próxima!